کیلی فن از کی تیم هی؟ سراغ چقدر کنم فن؟ بچه ها راکیش تغییر کت پاسین گرچه؟ تا حالا یه کت تغییر شد؟ نه. نه از ارکانش. شاید شگی. Y las quisimos, vamos a ver, chintz. Ya. Ahí vamos con el día. Lleva esa agua, los tres aguas. ¿Qué? ¿Es cuatro? Sí, es cuatro. Es cabro, ¿qué? ¿Ya para? Sí. ¿Qué puta fe? Sí, hay para mí. Esto sí, yo hago. Alfredo, y cuando tú vivías en Ranquis, hubo un milagro. ¿Tú cuántos años tenías? Exactamente, yo tenía, padre, 12 años. 12 años, como estos chicos. Como uno de ellos, sí. Igual, similar a este muchacho. A este muchacho de 12 años. Sí. Ah, interesante. Sí, sí, sí. Mi hermana era más pequeña, tamaño de ella. Ella, sí. Ah. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Marilyn. Marilyn, qué bien. Ok. Entonces, vamos. Entonces, ustedes conocen a Alfredo. ¿Quién es Alfredo? ¿Quién es Alfredo? ¿Dónde vive Alfredo? ¿Dónde está? Arriba. Arriba está. Sí, entonces. ¿Conocen a Isila? ¿Isela? No. No, sí. Entonces, ustedes saben que Alfredo recibió una gracia especial. De parte de Dios. ¿De parte de Dios? No. ¿Sí? ¿Por qué? Explícale un poco, Alfredo, qué le pasó. Así, cuando tenía edad de ustedes, estaba pequeño. Era un mes de mayo. El 15 de mayo exactamente, era un día jueves. Mejor que yo, para que entendiera castellano. Ya, castellano entonces. Entonces, la edad de ustedes, yo tenía 12 años, como igual como ustedes, cuando estaba así pequeño, con mi hermana Isela, mi menor es, se llama Isela, está en Lima, ahora es grande, era el tamaño de, ustedes, así pequeña, tenía 10 años. Así de noche habíamos salido a jugar, mi casa está arriba de acá, una hora de caminar. Y de la casa habíamos salido al campo a jugar, los dos. Más los hermanitos pequeños que tenía, igual como estos. Uno de ellos se llamaba, se llama Fidel, el otro pequeño, más pequeño era Freddy, igual como él, chiquitito, pequeño era. Y entonces, los cuatro habíamos salido así con varios niños, vecinos, amigos, arriba. Nos hemos puesto a jugar con agua. Ahí, así de tarde ya era 5 o 6 de la tarde ya, nos hemos puesto a jugar cerca a un puquial, nos hemos puesto a jugar, todos, imitando a la época de carnaval, como en carnaval se juega, así nos hemos puesto duro a jugar con el agua, nos hemos echado, y hasta noche, nos habíamos quedado hasta 9 y 10 de la noche, y ahí vino recién, a la noche tuve a buscarnos a mi madre, y nos encontró medio, todo mojados, toda la ropa estaba, todo agua, nos habíamos mojado duro, duro. Y nos llevó medio amargo la madre, nos llevó a la casa, nos hizo cambiar, recién cenamos, fuimos a descansar hasta, como ya era de noche, nos fuimos a descansar. El día siguiente a la madrugada nos despertamos, pero teniendo un dolor inmenso en el cuerpo. Sentíamos un dolor fuerte, fuerte. Y tenía dolor de garganta, todo el cuerpo, o sea, dolía la cabeza, garganta, todo el cuerpo.
Además de eso teníamos un tos fuerte, grave, grave. No nos dejaba respirar tampoco, hasta el estómago nos dolía de tanto toser. Era un viernes 16 y así hemos amanecido a la madrugada, ya amaneció a 5 o 6 de la mañana, así, mal, 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 los dos igual. Y mi madre se despertó, se levantó, fui a buscar, salió a buscar medicina. Ahí el señor Rubinal Cova conoce, ¿no es cierto? Sí, sí. Él tenía pastillas de la parroquia de Pobán, padre César Vázquez, le daba para que venda así para gripe, así unas pastillitas, le daba 10, 15 pastillas cada semana. Y esa fecha, por el cambio de clima, estaba agarrando a varios vecinos, a niños, a mayores, personas mayores también, la gripe. Y entonces la pastilla había corrido, pues se había agotado ya, ya no había ya, todavía se había terminado ya. Entonces el señor Juvinal, como catequista, como un señor parte de la iglesia católica, le había recomendado diciendo que recen en su nombre de Beato José Marelo. Beato José Marelo era antes desconocido acá en Poamo, todavía no había su imagen tampoco, pero eso sí, sí se sabía ya que iba, había llegado a Pomabamba recién nueva una imagen, se llamaba José Marelo, era Beato porque ya tenía ya milagros en otros países del mundo, ¿no? Y entonces él había recomendado así, diciendo que recen, pidan a él, él dice, es milagroso, puede ser que sane a tus hijos, así, una oportunidad le había dado. Y entonces mi madre, que era y sigue también, es bien creyente, bien así, firme a su pensamiento, a su idea, regresó a la casa y empezaron a rezar con mi padre, mis abuelos, todos ahí en la casa. Nosotros allá estábamos así graves, fuerte, mal, mal. Seguíamos a cada momento, pero nos empeorábamos. Y entonces, así todo el día pasaba rezando. Y nosotros ya no teníamos ni ganas ni para comer, ni para tomar agua, nada. Ya no había, o sea, absolutamente no había apetito para nada. Y pasó así día, llegó la noche, era un viernes a la noche. Y viernes a la noche, mi madre, pues rezaron hasta noche, prendieron unas velas, rezaron con toda la familia, con mis vecinos, con mis abuelos, con todos. Y entonces, esa noche han estado hasta 11, 12 de la noche, hasta casi madrugado, rezando, sin dormir. De ahí se han puesto a dormir y ahí dice a mi madre, así como el padre, un desconocido alto gringo, así un italiano, le dice en su sueño, que no te preocupes por tus hijos, que yo vengo acá a Ranquis, yo me voy a quedar acá y yo voy a sanar a tus hijos, yo voy a curar. Me falta pocos días para mi fiesta, para venir acá a este pueblito. Estoy yendo de viaje a Asti, cuando vuelva de Asti de Italia, voy a sanar a tus hijos, diciendo, le había dicho en su sueño, así le había dicho. Y justo cuando ha terminado de decir así a mi madre se ha despertado y les ha comentado a toda la gente que estaba así reunido. Estaban todos los vecinos de mi barrio, de la comunidad, mis abuelos, mis tíos, varios estaban. A todos les ha comentado, así me ha dicho un señor desconocido, me ha dicho que su nombre es José Marelo, dice, viene de Asti, de Italia. Así diciendo, le había comentado. Todos han seguido rezando, orando hasta el amanecer. Todo el día así han pasado, rezando así nomás, todo el día. El sábado a la noche, ya pasó el sábado también, nosotros seguíamos así con el mismo dolor, cada vez más graves. Y el sábado a la noche mi madre salió a la iglesia a participar a un rezo. En las comunidades siempre se sabe que los miércoles o los sábados se acostumbran a reunirse a la capilla para rezar, para agradecer a Dios, para pedir las gracias cuando se necesita lluvia, para que llueva, cuando se necesita el calor, para que haga calor, para que se corte ya la lluvia. Así tienen intenciones, van así a las capillas a rezar. Entonces fue a mi madre también, participamos todos y ella esa noche fue. Y ahí le había comentado también diciendo que mi hijo estaba un poco, sabían la gente también que estaba mal y había comentado que estaba mal, así me ha dicho un señor avisándome su nombre, todo, me ha revelado en mi sueño, diciendo le había dicho, les había comentado a todos. Y entonces
cuando les había comentado, la gente más había rezado, toda la comunidad se había reunido solamente para rezar por la salud de nosotros, por los dos hermanos, Alfredo y Cel. Y entonces, han rezado hasta noche, pasó la noche, y nosotros seguíamos lo mismo, no había ninguna curación, nada, estábamos mal, graves, a punto de morir. De ahí pasó el día sábado, noche, amanecemos al domingo ya. El domingo estaba programado justamente para que trasladen su imagen desde la ciudad de Coamba a Ranch, recién a su imagen de José Marelo. Todavía no había llevado arriba, recién ese día iban a llevar el 18. Ya era un domingo 18, le llevaron. Y entonces cuando llevaron arriba, ese día estaba programado, entonces mi padre bajó a Coamba a ayudarlos a subir la imagen con toda la comunidad. Así organizaron dos, tres pachaques, con la pachaque bajaron, con bailes contentos a subir la imagen. Y nosotros seguíamos en la cama, no había medicina, nada. Nosotros seguíamos, ya no comíamos nada, absolutamente así, moribundos, a punto de morir, ya estábamos en la casa. De ahí como 11, 12 de la mañana, dice, en la cama, los dos nos habíamos quedado muertos. Sí, muertos, muertos. Mi madre, estaban varios ahí acompañando a mi madre, varios vecinos, todos se habían puesto a llorar que se han muerto, diciendo que habían empezado a sacar las cosas de la casa, del cuarto, lo que había cama, lo que estaban las cosas, ya estaban despejando ya, querían dejar ya limpio el cuarto para que nos velen ya a nosotros, para el velorio. Nosotros estábamos muertos, se han muerto, diciendo, habían publicado ya, los dos se han muerto. Bien, padre, ante todo, muy buenos días. Hoy, el 17 de septiembre del año 2010, una vez más nos encontramos en este lugar muy hermoso, escogido por San José de Morelo, la comunidad llamada Ranquish. Se encuentra a una altura de 3.200 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Hoy estamos a 12 de la mañana. Acá solamente para precisar, pues el lugar, este es el lugar que San José Marelo escogió para vivir, para quedarse acá permanente, él eternamente. Esta es su casa de San José Marelo, donde él deseaba estar, donde él quería que sea su casa. Esta es el casa de José Marelo, este es el lugar de pobladores de Caserío de Ranquish. La gente vive pues acá aproximadamente como 200 personas en total, así con 50 a 60 casas aproximadamente construidas por ellos mismos. Los techos de algunas casas observamos que sí se conservan todavía la cultura antigua de las comunidades, sí se mantiene todavía el costumbre de techar las casas con la paja. Mayormente antes era toda paja, ahora con el transcurso del tiempo se está cambiando, se está modernizando, pero ahora observamos que sí hay todavía casas que nos manifiestan la antigüedad de los ancestros, la vida de los pasados. Así que, padre, estamos una vez más acá en Ranquish, viendo las escuelas, aquí al lado derecho vemos la escuela construida por la municipalidad para los niños de acá, de esta zona, para que puedan aprender a estudiar, a escribir, a leer. Acá viene el profesor a enseñarlos. Este es el lugar muy hermoso, muy humilde, que antes no existían ni el templo ni las escuelas. Ahora últimamente, gracias a Dios, por la llegada de San José Marelo, se está cambiando. Acá vemos por últimamente al lugar de posta médica construida por la gente de esta comunidad, y este es un sueño, un deseo, un anhelo de José Marelo, que en la revelación que hubo con mi madre, donde decía que él quería que haya un consultorio, ya está hecho por la gente, ya lo han construido, pero ahora lo que falta últimamente es implementar con los medicamentos y el personal quien pueda atender. Y pondría como nombre consultorio posta médica San José Marelo, ¿no es cierto? Este es el lugar hecha para
una posta médica. Lo que falta es implementar, como te digo. Bien, nos encontramos cerca de San José Marelo. Esta es la imagen de José Marelo, quien viene pues acá habitando hace años atrás, desde que se ha construido esta hermosa iglesia, esta hermosa capilla, en nombre de José Marelo. Él pues quería que se haga esta realidad. Él quería quedarse pues acá en este lugar. Seguramente ahora más feliz, más contento está, porque este es el anhelo, este es el deseo que él ha tenido, pues vivir así separado de la ciudad, de la urbanidad. Él se ha venido tan lejos acá a vivir, pues acá observamos, se encuentra José Marelo con su medio cuerpo nada más, pero con su sombrero, que él en su sueño ya, cuando decía a mi madre que lo voy a curar, cuando se hacía presente acá en el sueño, ya él aparecía con su poncho en el brazo y a la vez llevaba una prenda en la cabeza que se llama sombrero. Y ahora viene utilizando el sombrero con su bellota acá, sentado en su casa. Nos encontramos ahí visitando a José Marelo, estamos cerca de él, muy contentos, agradecidos, porque él siempre quiere una visita de sus hijos, de sus apóstoles, de sus queridísimos hijos, los seminaristas, los sacerdotes, quienes siguen su paso de él, que lo que hizo ya en la vida José Marelo. Este es el altar donde se celebra la misa. Cada vez que se viene así de visita, los sacerdotes voluntariamente hacen una misa en honor a San José Marelo. Este es el altar, el sagrario. Vemos construido después por la devoción de sus hijos. Este es el ambón. Nos encontramos acá al lado derecho a la Virgen Santa Rosa de Lima, también quien lo acompaña, quien vive en su casa de San José Marelo. Esto viene devota a la Virgen también con su bebé en el brazo, y ella también vive acá en este hermoso lugar, en su casa de San José Marelo. Acá abajo ya observamos lo que es la Virgen. Cuando era antes que llegue José Marelo, ella era la patrona de la comunidad del caserío, se llama Virgen Candelaria. Así muchos santos, muchas imágenes acá habitan. Este es un lugar sagrado donde la gente viene a pedir a las gracias, favores, los servicios a nuestro Dios Padre. Bien, nosotros acá nos quedábamos pues antes, pero de ahí un momento así, ese día, el 14 de mayo de 1998, salimos a jugar, pues cuando éramos pequeños todavía con hermana abajo, nos fuimos a jugar, y cuando, al estar jugando, nos habíamos mojado mucho, nos hemos mojado totalmente jugando carnaval con todos los amigos de acá de la zona. Y a causa de eso, el jueves a la noche nos enfermamos, y al día viernes, al día siguiente, amanecemos todo enfermos, ya con un dolor fuerte. Teníamos tos, sentíamos muy dolor ardiente en el cuerpo, y nos quedábamos acá con la hermanita, los cuatro hermanitos que éramos, dormíamos acá en esta cama, y hemos amanecido así mal al día siguiente, viernes. Y así pasó esos días. Así mi madre fue donde el señor Juvinal le había recomendado para que recen. Pasaron rezando acá las imágenes, aquí mismo rezaron, y de eso, pasado todo eso, en el sueño a mi madre le había revelado San José Marelo, ahí cuando estaba durmiendo en esta cama, le había revelado diciendo que yo voy a sanar a tus hijos, que no te preocupes, yo estoy viniendo acá a Rancha a quedarme, acá voy a hacer mi casa, acá voy a tener mi consultorio. Todos le había dicho, le había avisado el lugar de donde venía, de Italia, que era de Aste, todo le había avisado en su sueño. Entonces mi madre, al despertar a toda la gente que estaba acá cuidando a nosotros, le había comentado, y nosotros acá estábamos mal, durmiendo fuerte, graves, y todo eso pasó. Así el día sábado pasó todo, comentó a la gente, mi madre, rezaron, seguían orando, y el día domingo pues trasladaron, bajaron abajo por ambas a traer su imagen de San José Marelo. Mi papá también fue, y nosotros seguíamos en esta cama durmiendo,
y a las 11, 2 de la noche nos habíamos quedado dormidos acá en esta cama, y a las 2 de la tarde nos levantamos sanos, sin dolor, sin nada, así jugando con mi hermana, nos botamos la frazada, todo, nos levantamos quitándonos los zapatos que teníamos, la yanqui, todo eso, y sanos, en esta casa, cama nos sanamos así muy increíblemente, nos sanamos por la fe de mis padres, por la fe que teníamos nosotros y por la oración que hicieron ellos, toda la familia, toda la comunidad. Dios nos escuchó, pues nos sanamos en esta cama. Así fue. Bien, nos encontramos en el lugar de causa del milagro. Este, de este poquial, sacando agua con la mano así, nos mojamos toda la ropa acá al medio de esta pampita. Habíamos plantado de arriba cortando un árbol pequeño y celebrando como carnaval entre niños acá. Fuerte, fuerte nos mojamos, nos echamos así con a mano, nos echamos con botellas, con tazas, con pocillos que habíamos traído con servicios de la casa. Fuerte nos mojamos acá. Empezamos como las 5 de la tarde hasta 11, 12 de la noche nos quedamos acá jugando, porque la noche estaba bien llena de luna, bien alumbrada, se veía todo. Acá jugamos hasta noche en este agua. Estuvimos varios de acá, de esta casa, habían venido mis primos, que eran tres hermanos pequeños, igual la edad también, y allá otros ciertos así amigos. Y acá mis primos también de acá de la vuelta, así varios habíamos, nos habíamos juntado así un grupo de niños, ahí es lo que nos mojamos fuerte. Acá fue la causa para enfermarnos, acá de acá nos llevó mi madre a la casa, y ya cuando ya estábamos ya todo mojados ya, y cuando ya habíamos adquirido ya la enfermedad, en la casa sentimos ya el manifiesto, los síntomas, signos de la enfermedad nomás ya, que nos había atacado de frío, de agua. En esta agua posiblemente existen virus, habíamos contraído de este lugar.